La libertad sublime, derrámalas auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Quiero saludar a toda la comunidad colombiana en el exterior en este 20 de julio, en este día donde celebramos el grito de nuestra independencia, en este día donde recordamos a los héroes patriotas que construyeron el anhelo de la libertad y que también se plantearon hacer de nuestra tierra una república vigorosa, siempre fuerte y llena de esperanza. Quiero agradecerle a todos los colombianos que están por fuera de nuestro territorio, pero que están presentes con su afecto, que están presentes con su voz, que están presentes con su voz de aliento y compañía a tantas familias. Agradecerles a ustedes que dejan en alto el nombre de nuestro país. Agradecerles la entrega que tienen y que siempre llevan ese tricolor amarillo, azul y rojo en su corazón. Quiero decirles a todos que estamos viviendo momentos difíciles para la humanidad. Enfrentamos una pandemia que nos trae la peor crisis quizás que haya vivido nuestra humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. Pero en cada rincón donde hay un colombiano, hay esperanza. En cada rincón donde hay un colombiano, hay energía. En cada rincón donde hay un colombiano, hay alegría, hay pujanza, hay berraquera, hay resiliencia, hay motivación, hay ingenio y hay creatividad. Y son muchas las cosas en las que ustedes siguen contribuyendo a nuestro país. Y también son muchas las cosas donde en su labor diaria, en su heroísmo diario para ganarse la vida, también son orgullosamente colombianos. Así que hoy, en este Día Nacional, les envío mi voz de afecto, mi gratitud y mi invitación a que con ustedes sigamos construyendo país para salir adelante. Que Dios los bendiga. Feliz 20 de julio. Amigas y amigos compatriotas en el exterior, un día como hoy, hace 210 años, cambió nuestra historia. El liderazgo de nuestros héroes y el sacrificio de muchos hombres y mujeres forjaron el nacimiento de nuestra nación. La unión y la convicción de un pueblo que compartió el ideal de independencia y libertad permitió a Colombia ser dueña de su destino. Como país, hemos vivido distintas épocas, cada una con sus desafíos y victorias. Han sido más de dos siglos de una historia de consolidación de nuestra democracia y de luchas para avanzar en derechos humanos, desarrollo y bienestar. En los últimos años, Colombia viene avanzando en los principios de legalidad, emprendimiento y equidad que impulsa el gobierno del presidente Iván Duque. En el contexto internacional, somos un país comprometido con la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Nos reconocen como una nación que en los últimos años ha tenido logros económicos y sociales. La pandemia nos ha afectado, como a todos los países, pero tenemos la capacidad para seguir adelante y retomar el camino.
El año pasado, nuestra economía tuvo el crecimiento más alto desde hace 5 años y en 2019, 615 mil colombianos salieron de la pobreza. Este año tendremos impactos por la emergencia sanitaria, como todas las naciones, pero vamos a recuperarnos con decisión. Este año avanzamos sin pausa en la implementación de los acuerdos de paz de 2016, incluso en medio de la pandemia. La política de paz con legalidad está generando transformaciones concretas con inversiones y obras en los 170 municipios más afectados por la pobreza y la violencia. Estamos fortaleciendo la protección de defensores de derechos y líderes sociales fundamentales en la democracia. Para hacer frente a las amenazas que los afectan, estamos fortaleciendo la justicia y la lucha contra las economías ilegales del narcotráfico que siguen creando dolor en el país. Después del crecimiento desbordado de cultivos ilícitos entre 2013 y 2017, llevamos 2 años con reducción en esos cultivos y el gobierno trabaja con 100.000 familias comprometidas con sustituir cultivos y vivir en la legalidad. El gobierno no descansará hasta erradicar las economías criminales que son causa de violencia. Hoy vivimos una pandemia que nos ha impuesto desafíos, pero la unión de los colombianos y las medidas oportunas del gobierno nacional y autoridades territoriales han permitido mitigar los impactos en salud pública y en materia social. Los colombianos tenemos la capacidad de sobreponernos a las dificultades y con la unión del Estado, el sector privado y la comunidad en general, vamos a impulsar la recuperación que nos permitirá retomar rápidamente el camino del emprendimiento y la equidad. Desde la Cancillería y con los embajadores seguiremos convocando al mundo a que nos apoye en esta misión. Nuestros consulados seguirán comprometidos en prestar apoyo a los compatriotas que están en situación vulnerable fuera del país. Esta es nuestra misión permanente. Durante la pandemia, ese acompañamiento cobra mayor urgencia. Más de 28 mil colombianos han retornado desde 30 países en vuelos humanitarios y miles han recibido apoyos de emergencia por parte de los consulados y de las comunidades colombianas en el mundo. Como canciller de Colombia, siento la emoción de reafirmar con ustedes la fuerza que nos caracteriza como país y que nos anima a seguir adelante. Hoy, 20 de julio, nuestra identidad nacional debe traducirse en unidad, la misma unidad y convicción de nuestros próceres que sigue marcando nuestro camino como una nación libre, pujante e independiente. Tenemos muchas razones para seguir construyendo nuestro futuro con optimismo y amor por nuestra patria y para seguir sintiéndonos cada día más orgullosos de ser colombianos. Queridos connacionales en Japón, hoy 20 de julio celebramos un año más de independencia de nuestro país, en medio de circunstancias particulares que nos impiden encontrarnos como hubiéramos querido, pero que no son un obstáculo para que podamos celebrar el orgullo que nos produce ser colombianos, sobre todo en un país tan lejos de casa. A pesar de la distancia, desde la embajada y su sección consular, trabajamos diariamente para acercar a ambas naciones, siguiendo los lineamientos del gobierno del presidente Iván Duque Márquez. Más allá de lo tradicional, como lo político y lo económico, fomentamos lazos a través de la educación, la cultura y el deporte. Los resultados de esos esfuerzos se ven materializados en diferentes escenarios: intercambios académicos, actividades culturales, entrenamientos deportivos, el aumento de la presencia de empresas japonesas en Colombia y la llegada de nuevos productos colombianos al mercado japonés, entre otros.
Una reciente prueba de ello es la amplia respuesta al llamado de solidaridad que desde la embajada se hizo a socios japoneses para atender las necesidades de los colombianos afectados por las restricciones de ingreso a viajeros internacionales a Colombia como consecuencia del coronavirus COVID-19. En estos momentos, nos damos cuenta de que ningún país, por fuerte que sea, puede hacer frente solo a esta pandemia y que las acciones individuales tienen implicaciones colectivas. Esto nos demuestra a todos la importancia del trabajo conjunto y la solidaridad como principio activo para los desafíos que hoy enfrentamos. Quisiera finalizar resaltando que estos desafíos no nos impedirán cumplir nuestro compromiso con ustedes. Ha sido un tiempo en el cual han cambiado los medios a través de los cuales nos comunicamos, menos encuentros presenciales y más espacios virtuales. Sin embargo, la esencia de la atención a los connacionales y nuestra tarea en las embajadas y consulados sigue intacta: proteger y velar por los intereses de los colombianos en el exterior. Los invito a celebrar con orgullo nuestro Día Nacional, con la certeza que pronto volveremos a encontrarnos para celebrar juntos. Muchas gracias. Estimados connacionales, soy Guillermo José Ramírez Pérez, primer secretario de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia y nuevo cónsul en Japón. Quiero aprovechar esta celebración virtual de nuestra fiesta patria para presentarme, contarles un poco de mi trayectoria como servidor público y hablarles de este consulado. Tengo más de 11 años de experiencia al servicio de la Cancillería. He laborado como asesor en la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el Grupo Interno de Trabajo de Visas y en el Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Migratorios. De igual forma, me he desempeñado como cónsul en los consulados en Iquitos, Perú y Sydney, Australia. Mi deseo es poner toda esta experiencia a disposición de la comunidad colombiana en Japón. En ese sentido, y desde la óptica del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la Cancillería, Diplomacia para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad, estaremos trabajando desde este consulado para brindarle a la comunidad colombiana en Japón más y mejores servicios. Digo estaremos porque no voy a estar solo. En el equipo del consulado me acompaña para brindar la mejor atención posible Arisa Matsumura y Cecilia Umezaki. Ellas me estarán apoyando con todos los trámites y asistencia consular que la comunidad colombiana en Japón requiera. Por último, quiero reiterar que la Cancillería, junto con el Ministerio de Transporte y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, seguirán trabajando de forma articulada en la gestión de vuelos de carácter humanitario que permitan el retorno de todos aquellos colombianos que por la emergencia del COVID-19 no han podido regresar al país. Asimismo, desde este consulado y con el apoyo de la comunidad local, seguiremos trabajando para brindar asistencia a quienes lo necesiten durante estos momentos difíciles. Me despido de ustedes con un abrazo fraternal y recalcando la importancia de continuar implementando los protocolos de bioseguridad durante esta pandemia, tales como el uso de máscaras, el lavado de manos y el distanciamiento social. Entre todos podemos vencer el COVID-19. Muchas gracias.